La prisión de la ciudad medieval Etzstin fue construida en el siglo XIII. El nombre Etzstin proviene simplemente del hecho de que fue el primer edificio en piedra en la ciudad de Delft, mientras todos los demás fueron hechos de madera. La prisión no es más que una torre, pero dos siglos después de su construcción, a su alrededor se levantó el ayuntamiento. Sin embargo, si prestas atención, podrás ver que las diferentes partes pertenecen a épocas distintas. Hoy en día, la torre se utiliza como oficina. Aquí es donde trabajan y debaten los estados provinciales, una sección regional del gobierno holandés. Pero aún así se conservan perfectamente las celdas originales de Etzstin. Las paredes son extremadamente gruesas y las ventanas originales tienen 7 capas de rejas para evitar que la gente escape. Aunque uno nunca se quedaba mucho tiempo en Etzstin, simplemente esperaba su veredicto. En lo alto de la celda principal había un área reducida parecida a un ataúd llamada choke room. Si un prisionero no se portaba bien, tenía muchas posibilidades de terminar en la sala de estrangulamiento. Una habitación completamente oscura y casi hermética. No todos confesaban sus crímenes de inmediato. A veces eran necesarios interrogatorios. Estos se llevaron a cabo en el sótano de la torre, pero lamentablemente esta zona ya no existe. La sala de interrogatorio solía estar cubierta de azulejos para que fuera más fácil de limpiar después. Lo mismo se puede ver en la cámara de tortura. Wolfert van Borselen fue señor de Vir. Van Borselen fue uno de los hombres más poderosos de los condados de Holanda y Zelanda. Los Países Bajos eran entonces un conjunto de condados propiedad de condes y señores. Es conocido por haber concedido derechos de ciudad a Rotterdam en 1299. Mientras vivió Van Borselen, la política en las Tierras Bajas era bastante inestable. Durante su reinado logró hacerse realmente rico a expensas de su pueblo. Esto lo convirtió en una persona odiada por muchos. En 1299 estalló una rebelión abierta contra él. Junto a su esposa intentó escapar, pero fue dominado en Schiedam. Ambos fueron llevados a Etzstin en Delft. El 1 de agosto de ese año, una turba enfurecida rodeó la torre de Etzstin y amenazó con quemarla si no les entregaban a Wolfert. Dentro era tan odiado como fuera. Sus compañeros de celda lo empujaron por la ventana y Van Borselen cayó. Etzstin es una torre alta, pero no demasiado. Así, Van Borselen sobrevivió a su caída. Pero la multitud enojada literalmente lo destrozó. El lugar donde murió Van Borselen es ahora un próspero y encantador restaurante. Otra historia que tiene vínculos con Etzstin es la historia del asesinato de Guillermo de Orange. Fue el conde de Nassau-Dillenburg y el estadista y comandante militar que desempeñó un papel clave en el desencadenamiento de la Guerra de los 80 años. Antes de eso, estuvo al servicio del rey Felipe II de España, el gobernante contra quien había comenzado esta guerra y contra quien había cometido alta traición. Cuando Felipe II descubrió lo que había hecho Guillermo, le puso precio a su cabeza. 25.000 monedas de oro. Y la promesa de que el asesino del traidor sería canonizado. Cuando Guillermo de Orange se dio cuenta de que había un precio sobre su cabeza, se asustó. Mientras tanto, había sido ascendido al líder de la revuelta, por lo que necesitaba un refugio seguro. En 1572, encontró ese refugio en el monasterio de Ágata. Desde ahí continuó su labor contra el rey Felipe II.
se realizaron varios intentos de matar a Orange, pero ninguno tuvo éxito. Hasta que Balthazar Gerards apretó el gatillo el 10 de julio de 1584. Balthazar Gerards, o Balthazar Gerard, nació en Francia hacia el 1557. La parte de Francia en la que vivió formaba parte del Imperio Español. Por tanto, era súbdito del rey Felipe II. Era muy pro España, por lo que cualquier amenaza contra su rey le parecía personal. Cuando el rey español declaró proscrito a Guillermo de Orange el 15 de marzo de 1580, Gerards no respondió de inmediato. No abandonó Francia hasta 2 años después. Le llevó otros 2 años llegar a Delft. Durante ese tiempo, trabajó en varias fincas y perfeccionó su plan. Llegó al Diamond Inn de Delft en mayo de 1584, no lejos del monasterio donde vivió Orange. Balthazar Gerards escribió una carta a Guillermo bajo el alias de François Guillon. En esta carta solicitaba una reunión que fue concedida día después. Gerards llegó al monasterio de Ágata el 10 de julio de 1584 con un arma cargada. En el pasillo disparó 2 veces contra Orange, quien murió minutos más tarde. Gerards intentó escapar por el jardín amurallado, pero fue atrapado y llevado inmediatamente a Edstein, donde admitió lo que había hecho por temor a ser torturado. Pero el juez no quedó satisfecho con su rápida confesión. Estaba convencido de que Gerards había recibido ayuda, por lo que de todos modos lo torturaron. Al principio lo azotaron y luego le untaron las heridas con miel. Lo colgaron de los brazos y le cargaron los dedos gordos de los pies, con 300 libras cada uno. Más tarde le pusieron los pies en unos zapatos de cuero de perro, demasiado pequeños y mojados, y los pusieron cerca del fuego. De esa manera, el cuero se encogió aún más y le quemaron las plantas de los pies. Le pusieron antorchas debajo de las axilas, lo golpearon con púas y le introdujeron agujas bajo las uñas. Pero aún así, no reveló quiénes eran sus aliados. Gerards fue condenado por el asesinato de Guillermo de Orange el 13 de julio de 1584. Su mano derecha, la mano que usó para disparar a Guillermo, fue pellizcada con unas tenazas al rojo vivo. Las tenazas también se utilizaron en otras partes del cuerpo hasta llegar al hueso. Guillermo de Orange era un hombre muy querido, por lo que su asesino realmente tuvo que pagar por haberlo matado. El 14 de julio de 1584 se llevó a cabo públicamente la ejecución. El corazón de Gerards, aún latiendo, fue sacado de su pecho y entonces su cuerpo finalmente se rindió. Fue descuartizado y decapitado tras su muerte. Su cabeza fue clavada en una estaca en una de las puertas de la entrada de la ciudad. A pesar de las promesas del rey Felipe II, Balthazar Gerards nunca fue canonizado. Un sacerdote llamado Sasbut Bosmir sacó la cabeza de la estaca el 27 de diciembre de 1588 y la llevó consigo a un lugar seguro. Después de todo, intentó desesperadamente canonizar a Gerards, pero eso nunca sucedió. Cuando Bosmir fue expulsado del propio Delft en 1600 por el gobierno protestante, se llevó el cráneo a Colonia, Alemania, donde ha sido venerado durante mucho tiempo como una reliquia. Edstein no está abierto al público. Se hacen excepciones para grupos y durante las vacaciones escolares. El monasterio de Ágata todavía existe a día de hoy. Ahora es el Museo Prinzenhof. Los agujeros de bala todavía están incrustados en la pared del museo. Aquí se exhibe el arma que se utilizó para matar a Guillermo de Orange, así como su máscara mortuoria. Orange está enterrado en la iglesia nueva y su tumba se puede visitar. El Diamond Inn también existe.
Actualmente es una panadería llamada The Diamond Ring y las placas en el exterior del edificio cuentan la historia de las últimas semanas de libertad de Balthazar Gerards.